¡Viva la Argentina! Listo para la pelea Argentina-México con hinchas argentinos y mexicanos acá en Ecuador. Mexicanos, entiendo por qué apoya a México este, pero bueno, el resto va todo Argentina con Lionel Messi. ¿Sí o no? Bailo Castillo, tú con Argentina. Por segundo, dice. Oh.
Es tan necesario, con todo respeto por Tagliafico que aporta otras cosas, pero con Cacho Ferrari y Tarjuli y Acuña extraordinario. Atención, que se viene Yuso. Ahí está Yuso. ¡Lazo! El problema de la selección mexicana no es haber perdido contra Argentina, eso es normal, eso estaba en el presupuesto. Argentina lo resolvió porque tiene mejores futbolistas, mejores individualidades. El problema es no haberle podido ganar a Polonia, porque el problema principal es que esta selección mexicana no tiene gol. No tiene gol porque no quieren, porque una selección promedio a nivel mundial como lo es México, no somos una potencia, hay que ubicarnos. Una selección como México no se puede dar el lujo de dejar fuera de una Copa del Mundo a su máximo goleador en la historia. Y para los que dicen que el Chicharito vive de goles en partidos amistosos, la última vez que revisé, nadie ha metido más goles que Javier Hernández Balcázar en mundiales para México. Y ahora son 4 partidos sin que México meta gol. México está haciendo el ridículo en la Copa del Mundo y me da coraje. Porque el Tata quiso.